impulsar los centros ocupacionales que están trabajando día a día, y creo que es importante que no nos olvidemos que son parte del colectivo. Y bueno, como le prometimos, ya le hemos preparado unos planos para que el centro nuestro de Abarán, que tiene 50 años prácticamente sin restaurar, podemos los primeros pasos y bueno, entre todos los podemos disfrutar y ampliar los servicios y el personal y llegar un poco más a la población que falta hace. Muchas gracias y espero que el día pues disfrutéis del trabajo que se ha hecho, muy bien hecho por los voluntarios y por los componentes del centro ocupacional y por los técnicos. Y bueno, pasemos un día lo mejor posible. Muchas gracias. Vosotros. Buenos días a todos. Me ha tocado a mí, como representante y alumno del Centro Ocupacional La Noria, dar unas pinceladas sobre La Noria Grande. Es la noria más grande que tenemos en Europa en funcionamiento. Está también una que está en el Museo de la Vuelta de Alcantarilla, pero está en una obra de una reliquia allí en el museo. La introdujeron aquí en España los árabes, que eran muy listos. Dijeron, ¿cómo impulsamos el agua hacia arriba? Dice, pues vamos a hacer una noria que lleve el agua hacia arriba a través de una reguera y va regando los huertos. Tiene su proyecto, corría a cargo de Francisco Livián. Luego cuando se rompe la noria, lo encargado de arreglarla son las comunidades regantes de la Noria Blanca, que se llama. Tiene una riga, o sea, 155 taullas, que una taulla es 1.118 metros cuadrados y la extensión de la acequia es de unos 7 kilómetros, llega hasta Blanca. Cuando se rompe, se encargaban de arreglarla no me acuerdo. Es que me he liado. Bueno, tiene 32 radios y 64 palas. Y tiene 128 cangilones, que son los agujeritos que están alrededor de la noria, que se llama la corona. Es de hierro fundido. Y los engranajes son los que, como el motor de la noria, y lógicamente es necesaria el funcionamiento del agua, que es la que le da la que le impulsa. Muchas gracias. Un poco más, de nada, de nada.